Hola, buenos días, bienvenidos a Deporte UNAM. Soy la profesora Luz María Caro y la clase que hoy vamos a hacer es de movilidad, vamos a hacer flexibilidad articular, elasticidad muscular. Y bueno, les comento, vamos a hacer unos ejercicios manteniendo el estiramiento y después vamos a hacer ejercicios dinámicos, ¿sí? Bueno, pues como siempre, primero hay que preparar el cuerpo para la actividad principal, así que vamos a calentar y vamos a hacer un trote muy suavecito. Si ustedes no trotan, entonces nada más marcamos un paso marchando. Pero si tienen más condición física, pues entonces pueden mantenerse en un yogi bajo. ¿Sí? Bueno, empezamos y estamos aquí. Y abrimos y cerramos manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 circulitos de manos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Seguimos aquí en nuestro trote muy suavecito. Y subimos y bajamos cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volteamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Oreja al hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos en nuestro trote. Hacemos hombros hacia atrás. Circulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio. Ahora sacamos pecho y juntamos al frente los dorsos de los brazos, de las manos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, seguimos en nuestro trote. Ahora vamos a alternar brazos jalando hacia atrás dos veces y cambio de lado dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo hacemos con los dos brazos. Arriba, 1, 2, atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Seguimos en nuestro trote. Y ahora vamos a hacer círculos con los dos brazos a un solo lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20. Y sacudimos un poquito los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sacudimos también las piernas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y retomamos nuestro trote. Y ahora vamos trotando. 1, 2, 3, 4, 5. Me detengo, separo piernas y estiro. Troto. 1, 2, 3, 4, 5. Me detengo y estiro. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4 y 10. Trotamos. Y ahora vamos a trotar. 1, 2, 3, 4 y en el 5, torsión. 1, 2, 3, 4 y torsión al otro lado. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 9. Y 1, 2, 3, 4 y 10. Muy bien, estamos trotando. 1, 2 y levanto rodilla y levanto la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer pierna atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, seguimos trotando en nuestro lugar. Ahora vamos a flexionar rodilla por enfrente, abriéndola, y tocamos el tobillo por dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos trotando. Y ahora flexionamos pierna atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos trotando en nuestro lugar. Muy bien. Y vamos a hacer yogis. En nuestro yogi lo que vamos a hacer es levantar un poquito más las rodillas. Y si marchamos, pues levantamos más las rodillas. Vamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajamos a nuestro trote suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a hacer unos saltitos. Si no saltamos, entonces podemos solamente flexionar rodillas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nuestro trote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De nuevo vamos a flexionar rodilla, pero ahora vamos a aplaudir abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos en nuestro trote. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama campanas. Si no salto, solamente voy a levantar mi pierna de lado, ¿sí? Los que sí podemos, un poquito más intenso, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos quedamos al centro. Abrimos compás. Flexionamos rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y estira a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a la pared. Más o menos al nivel del ombligo vamos a colocar las manos. Vamos atrás, bajamos el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adelanto una pierna, flexiono, pero no despego la de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, alineamos bien, pierna al frente. Y flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ya estamos sudando. Ya entramos en calor. Es el momento de un traguito de agua. Hay que estar hidratados. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestros ejercicios. Y vamos a empezar con los ejercicios de cuello. Y vamos a jalar nuestra cabeza muy suavecito. Y ahí nos vamos a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al otro lado y jalamos suavecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a ponernos como si fuéramos egipcios. Sí, los deditos apuntando a las sienes. Los vamos a alejar un poquito y vamos a llevar la cabeza de lado. No me estoy inclinando, sino que la muevo de lado, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Espero que se haya notado perfecto mi ejercicio. Bueno, ahora retraigo mi cabeza, volteo hacia un hombro, bajo y con la mano de ese mismo lado voy a jalar un poquito más y se siente el estiramiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Volteo al otro lado, bajo y con la misma mano jalo un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora solamente vamos a hacer medio círculo, volteo y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora los brazos. Vamos a estirar el brazo al frente y vamos a jalar los dedos hacia nosotros, ¿sí? Para que se estiren todos los ligamentos, desde los deditos a todo mi antebrazo. Muy suavecito, ¿eh? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y soltamos. Y vamos con el otro, ¿sí? La palma viendo hacia arriba. Tomamos los deditos y jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Ahora la palma está viendo hacia abajo. Esto con mucho cuidado y vamos a jalar igual los dedos hacia nosotros. Estira la muñeca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con estos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para no lastimarnos. Y el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora entrelazamos manos y subimos y bajamos las muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacemos circulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos a los hombros. Brazo al frente y sin que se doble mi codo, voy a jalarlo al otro lado y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regreso y cambio de lado. Hay lados que no somos muy flexibles, este es el mío. 1, 2, 3, pero mantengo mi codo estirado. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, lo repetimos, pero ahora nos vamos a agarrar desde el hombro. Desde el hombro vamos a jalar al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos. Mi lado menos flexible y jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Brazo arriba, doblo, jalo el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, jalo el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. De nuevo subo, doblo, jalo codo, pero voy a inclinarme también de lado. Y ahí me estoy estirando también mi columna, mi parte lateral de mi cuerpo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Flexiono. Jalo codo y estiro también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a la pared y vamos a apoyar nuestro brazo, los dedos viendo hacia afuera y vamos a voltear para estirar también aquí nuestro hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Apoyo mi mano y hago un poquito de torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Para la gente que está en gimnasio, que trabaja mucho brazo, es muy recomendable tomarse intermedio de hacer ejercicios de estiramiento. Se ponen más bonitos los músculos, más estéticos, más alargaditos, no como bolitas. Uh-huh. Bueno, pues ya estiramos de manera estática, como lo dije, manteniendo el movimiento. Ahora vamos a abrazarnos. Ejercicios dinámicos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En diagonal, las palmas viendo hacia arriba y abrimos y alternamos lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entrelazamos dedos, brazos arriba y bajamos a un lado y ahí nos quedamos estirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regreso y estiro al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regreso. Manos a la cintura, vista al frente y bajamos el tronco. Ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regreso y empujo mi cadera y soy atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regreso. Muy bien. Ahora vamos a hacer una combinación de ejercicios de columna con los ejercicios de brazo. Y vamos a hacer círculos al frente. Dos círculos al frente y flexiono a tocar los tenis. Dos círculos atrás, extiendo brazos, extiendo mi columna atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Separamos piernas un poquito. Ahora vamos a flexionar dos veces al frente. Regreso. Y diagonal y diagonal. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, vamos a hacer otro de flexión de lado. Y ahora voy a hacer dos círculos a un solo lado. Dos círculos, me detengo y hago flexión dos veces. Dos círculos, me detengo y flexiono dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Piernas separadas, brazos abiertos y vamos a tocar la pierna contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a las piernas. Vamos a separarlas un poquito más. Y vamos a llevar una mano a cada tenis. Y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las dos manos a un tenis. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos al otro lado, igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedan nuestras manos al centro y tratamos de bajar los codos. Si pueden, tocan sus codos abajo y si no, con que baje, estiremos un poquito tratando de bajar codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cerramos el compás, sacudimos un poquito, ¿sí? Sacudimos para relajar un poquito ese estiramiento que acabamos de hacer. Y de nuevo abrimos compás, brazos abiertos y vamos a bajar. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y arriba. Muy bien, seguimos con el compás abierto, manos en la nuca. Vamos a voltear hacia un tenis y vamos a bajar a tocar con los dos codos la rodilla. Regreso, abro codos, voy al otro lado. Aquí le toca con los dos codos. Si pueden ustedes, con los dos codos toco la rodilla. Si no, bueno, hacemos el intento. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos al tapete. Y nos vamos a hincar. Nos vamos a hincar en el tapete. Y vamos a poner una pierna al frente. ¿Sí? Pierna frente estirada. Ya estiré. Ahora lo que voy a hacer es apoyar toda mi planta y me voy a empujar para abrir esta parte de la pierna, la cadera. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estiro pierna y bajo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora, 2 y 2, flexiono. 1, 2, estiro y bajamos 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos al otro lado. Estiro mi pierna. Hay que acomodarnos bien. Estiro mi pierna. ¿Sí? La apoyo y voy al frente. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estiro y bajo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 2 y 2 al frente. 1, 2, estiro, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, apoyamos las rodillas, apoyamos manos y vamos a ir atrás, nos sentamos en los tenis. Regresamos y elevamos pierna. Voy atrás, regreso
y cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, seguimos hincados. Ay, permítame tantito que el aparato del micrófono ya se me salió. Bueno, seguimos en la misma posición de gatito, pero ahora vamos a meter los deditos. Vean cómo quedó mi tenis, ¿sí? La punta de los dedos viendo hacia adentro. Estoy en posición de gatito y voy a subir, a tratar de bajar mis talones, y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajo. Y vamos a acercarlos aproximadamente a la mitad de la distancia. Y vamos arriba. Y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajamos. Ahora vamos a acercar las manos. Vamos a tratar de que queden lo más cerca de las rodillas. Y ahí subimos. Y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajamos. Volvemos a alejar los brazos a la posición de gatito. Ahora vamos a levantar de nuevo, pero ya que estoy arriba, echo una pierna arriba. Bajo, regreso y cambiamos de pierna. ¿Listos? Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cuidado con que no nos vayamos a resbalar. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Nos quedamos sentados en el tapetito y vamos al frente. Nos agarramos de las pantorrillas y nos ayudamos a bajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos a tocar al frente. Uno, dos, brazos atrás. Voy a levantar la cadera y bajo. Uno, dos, tres y bajo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Abrimos el compás, lo más amplio que se pueda. Y vamos una mano a cada tenis. Vean qué ejercicios de pie igual se pueden hacer de lado. Perdón, sentados. Y aquí lo que vamos a tratar es de que la parte de atrás de la pierna esté bien pegada al piso. Y ahí nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las dos manos a un tenis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y brazos abiertos y tocamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tocamos tenis dos veces. Brazos arriba derechitos y jalamos dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cerramos nuestro compás. Nos vamos a acostar de ladito. Nos acostamos de ladito. Para evitar que sintamos que nos volteamos, vamos a flexionar un poquito una pierna, ¿sí? Y tratamos de estar derechitos. Y vamos a levantar pierna. La vamos a jalar hacia nosotros. Ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo, pongo mi mano para no voltearme y levanto pierna estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos al otro lado. Ay, por fin se me acabó de salir el aparatito. Bueno, vamos al otro lado. Nos acostamos de lado. Ligeramente flexionada nuestra pierna para que no nos volteemos. Y jalamos pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y levantamos pierna de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. ¿Tenemos saludos? Muy bien. Saludos. Saludos a Yali, a Marisela Menguer, Alicia Mendoza y Miguel Ramírez. Miguelito, mucho gusto que estés con nosotros. Y a todos los que se están incorporando, buen día. Y aquí estamos, esperamos que esté siendo de su agrado la actividad. Bueno, nos ponemos de nuevo de lado. Voy a poner mi antebrazo, ¿sí? Mi antebrazo me está apoyando. Y voy a poner ligeramente flexionada la pierna de abajo, brazo al frente y la otra pierna atrás. Y lo que voy a hacer es hacer un cambio. Paso la pierna al frente y el brazo va atrás. Partimos de pierna atrás. Vamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de lado. Apoyamos antebrazo. Partimos de pierna atrás. Un poco flexionada la otra. Y hacemos el cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Voy muy bien? Ok, bueno.
Ay, ya no siento dónde traigo el aparatito. Si me vaya a caer otra vez. Muy bien. Muy bien. Nos ponemos de nuevo en posición de gatito. Y ahora vamos a llevar pierna de lado. Las piernas estiradas atrás y la voy a sacar de lado. Si se fijan, mi pie está viendo hacia atrás. Cuando sale desde aquí de la cadera, ya voy volteando de modo que la punta del pie voltea hacia la cabeza. Pero no bajamos el pie. El pie está arriba. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos al otro lado. Posición de gatito. Pierna estirada atrás. Y sale de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, con este terminamos la fase principal. Lógicamente no estuvo pesada y estuvimos haciendo estiramientos, casi como que calentamientos y relajaciones, porque estos ejercicios se ocupan para calentamientos y para relajar. Pero vamos a hacer unas pequeñas sacudidas nada más, porque sí hay algunos músculos que sí quedan un poquito tensos y bueno, pues nada más los vamos a sacudir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos sentamos. Piernas flexionadas y sacudimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los estiro y azoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saludos a Joana Flores, a Esteban Rubio, Sandra García, Susana Cortés, Olivia Núñez. Oli, mucho gusto que estés con nosotros. Siempre nos está acompañando, o a mí me está acompañando Olivia. Gracias, Oli. Gracias a todos que estén aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Preparamos las clases para ustedes. Posición de mariposita. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos agarramos de las puntas, metemos los codos, nos hacemos bolita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Vamos a hacer alabanza. A mí me encanta hacer alabanzas cuando acabo de hacer mis actividades. Recuérdense que el hueso largo, el fémur, está perpendicular al piso. Adelanto mis brazos y ahí bajo el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy al frente y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero les haya agradado la clase. Incorporen estos ejercicios a sus múltiples actividades. Como les comentaba, si hacen gimnasio, cada vez que terminan una serie de ejercicios, bueno, pues hago mis estiramientos para que no pierda flexibilidad. Si nos dedicamos más a una práctica, si soy pura flexibilidad, pues estoy así. Si soy mucha fuerza, pues entonces estoy así. Entonces hay que buscar una combinación de todas las capacidades físicas. Y bueno, espero que estos les hayan gustado, que les sirvan, apréndanselos, aplíquenlos y nos vemos en otra siguiente sesión de acondicionamiento físico general. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Adiós.